Bueno, seguimos en Chiclayo, donde el hombre acusado de desfigurar a una joven luego de que ésta no aceptara bailar fue agredido por la familia de la víctima, luego que negó estos cargos ante el fiscal. Solo le quedó huir ante la ira de la familia de la joven que lo acusa de desfigurarla y todo porque se negó a bailar con él en una fiesta en Chiclayo. Octavio González Benavides llegó a la comisaría de Chiclayo para declarar sobre la agresión que se le atribuye a la joven Victoria Vargas Aliaga. Vas a pagar, desgraciado. ¿Ya? Dios se va a encargar de ti por la maldad que has hecho. Tú no sabes el daño que has hecho a mi hermana. Mientras que el sujeto declaraba ante un fiscal, su víctima se ratificaba en sus acusaciones. Entonces este tipo me dice, quiero bailar contigo, como a las 3:30 de la mañana, y yo le digo, no quiero, y me dice, ¿te crees bien rica? Y agarra la botella de Chivas y me la revienta en mi cabeza. ¿No fue un pleito entre mujeres? No fue, porque yo no las conozco, yo no tendría por qué pelearme con nadie, y porque no conocía ese grupo, era gente mayor. El agresor se negaba a dar su versión a la prensa. Averigua ahí. No se averiguaba al inicio y ahorita quieres averiguar. ¡No! ¡Toda una! ¡Toda! ¡Justicia! ¡Justicia! Que quería ir a verme, que lo disculpe, como si fuera un manazo. O sea, me ha abierto, tengo un hueco en mi frente. La fiscalía evalúa hacer una confrontación de la joven con el acusado y contrastar sus dos versiones. En tanto, el acusado, al salir de la diligencia, no solo recibió el repudio de la familia y la víctima, sino que tuvo que correr muchas cuadras para evitar ser linchado. Ahí sí, ahí sí te gusta, pues.